Las fotos, videos, conversaciones o búsquedas que hace un sospechoso de un delito se volvieron cada vez más importantes a la hora de conseguir pruebas para los policías. Sin embargo, es necesario desbloquear el teléfono con algún tipo de contraseña. Lee también dos hackers burlaron un sistema biométrico con una mano de cera. En un reciente fallo de la justicia de California, Candice Westmore estableció que la policía estatal no puede forzar a una persona a desbloquear su teléfono utilizando su rostro o huella digital. Según un informe de la revista Forbes, las autoridades a cargo de una investigación de un delito de extorsión en Facebook presentaron una petición de orden judicial, en la que buscaban la autorización de la jueza Westmore para desbloquear un teléfono a través de los datos biométricos. La magistrada rechazó el planteo e hizo hincapié en que la policía no tiene el derecho de obligar a las personas a desbloquear sus teléfonos, incluso con una orden judicial. El dictamen indica que la solicitud era demasiado amplia, ya que no se limitaba a una persona en particular ni a un dispositivo en particular. Según Westmore, los datos biométricos son iguales a las contraseñas o códigos de acceso tradicionales. Si una persona no puede ser obligada a proporcionar un código de acceso porque es una comunicación testimonial, una persona no puede ser obligada a proporcionar el dedo, pulgar, iris, cara u otra característica biométrica para desbloquear ese mismo dispositivo, escribió el juez. Un fallo contrario a los anteriores la decisión de la justicia de California es totalmente distinta a la emitida hace unos meses por un juez de Virginia, quien dictaminó que los agentes federales sí pueden exigir que un acusado desbloquee su teléfono con su huella digital durante una investigación. Seguramente no será el último fallo sobre este tema en una época marcada por el auge de la privacidad y la seguridad informática.